Insuficientes los 60 supervisores que tiene la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Estado para poder vigilar a las 30.000 concesiones del transporte público que hay en Quintana Roo, y por eso es que el pirataje no se ha podido erradicar, reconoce el director del transporte en el Estado, Javier Cetina González. No se ha podido erradicar esta situación, sin embargo, pues es una situación que vamos controlando cada vez mejor. Sí son situaciones difíciles de erradicar porque desafortunadamente por la colindancia con estados como Yucatán, incluso como Campeche, se puede recrudecer esta situación, ¿no? Sin embargo, la buena relación que tenemos con el director de Comunicaciones y Transportes del Estado de Yucatán nos ha permitido crear algunos acuerdos, por ejemplo, en el caso entre Valladolid y Tizimín con Cancún, y del lado más hacia el sur, Chemash y Peto con José María Morelos y los municipios colindantes. Puntualizó que aún así se han tenido supervisiones aleatorias que han dado resultados, inclusive deteniendo a más de 5 personas por día a las que se les aplica sanciones, como el detener el vehículo y que paguen multas que van hasta los más de 300 salarios mínimos. En el caso de las concesiones, son más de 30.000 concesiones que tiene el Estado en el servicio público de transporte, en todas sus modalidades, volquetes, taxis, rentadoras y bueno, todas las que el Estado otorga en concesión. Y tenemos, bueno, 40, 60 inspectores en todo el estado. Entonces, esto realmente resulta de repente insuficiente, pero bueno, lo importante es que se está optimizando con el recurso humano que se tiene. Javier Cetina González señaló que hay varios puntos importantes de pirataje y dos son precisamente en las fronteras de Quintana Roo con los vecinos estados de Campeche y Yucatán. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivisión, Juan Pablo Hernández.